En la Cámara de Diputados, Morena sumó otros 4 legisladores del PT a su bancada parlamentaria. Ellos son Jesús Fernando García Hernández, Armando Certuche Suani, Luis Enrique Martínez Ventura y Melvin Elidio Farías Zambrano, para un total de 256. El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores, expresó que de manera congruente con los acuerdos de unidad legislativa e institucionales signados entre los partidos del PT, Morena y Encuentro Social, 4 diputados de este grupo se integraron al Grupo Parlamentario de Morena. Lo anterior, con el ánimo de fortalecer la coalición Juntos Haremos Historia y de esa manera concretar el plan legislativo que coadyuvará a impulsar las propuestas del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que se traducirán en beneficios sustanciales para todos los sectores del país, argumentó. No existen desbandadas, ni decisiones unilaterales que ponderen intereses personales, sino que hasta el momento los compañeros se integran a otro grupo parlamentario, pero mantienen el compromiso de defender las causas de la gente por ser un proyecto común y afín. En lo que toca al PT seguiremos trabajando para construir la cuarta transformación que el país exige. Sandoval Flores reiteró que el Partido del Trabajo siempre estará dispuesto a tender puentes para generar condiciones que dignifiquen la vida de las familias mexicanas que por derecho les corresponden, ya que es un compromiso que hizo el PT que cumplirá a cabalidad. Ante lo hicieron los legisladores del PVM, Humberto Pedrero Moreno, Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Fernández Cruz, Erika Rosas Uribe y Ana Patricia Peralta.